Así estoy, así estamos todos los huerteros en este mes. Meta trasplantes, meta siembra, siembra directa ya septiembre. Y bueno, y todo lo que es trasplante y trasplante. Al tomate le gusta mucho, mucho, mucho que lo trasplanten varias veces. Entonces, bueno, voy haciendo lo mejor posible. Y ahora tocaba las berenjenas que ya estaban atrasándose. Las tengo acá, las berenjenas. Bueno, esto es una calidez acá adentro. Voy a salir afuera para seguir hablándote. Bueno, en este video vamos a hablar pura y exclusivamente de los tomates cherries. ¿Y por qué quiero hablar de los tomates cherries? Me parece que los tomates cherries son los primeros en dar en temporada, así que estarías preparando ya, si podés plantar tus tomates cherries en este momento, estarías preparando tu decoración para Navidad, de recetas o de cosas que quieras hacer con decoraciones con muchos cherries. La planta de cherry es súper rendidora, cuanto más sol le des, más va a dar. Si tiene mucho, mucho, mucho sol, quizás no te llegue a completar hasta el final de la temporada, porque tanto sol los achicharra un poco en enero. Así que estaría bueno que el lugar donde los pongas en enero, que es el peor sol, tenga un poquito de sombra, o le proveas de alguna manera con algunas plantitas que crezcan para esa época, sombra. Yo en mi caso siempre los pongo en lo que sería la huerta de más sombra que tengo, porque después el horario del mediodía quedan abajo un sauce y literalmente les da sombra del sauce bien encapotada en enero. Ahora está a pleno sol durante todo el tiempo, el sauce también está podado y además no tiene tantas hojas, recién está sacando hojas el sauce. Bueno, voy a hablar en realidad, voy a decirte todo lo que voy a tratar de decir en este video, no sé en qué orden lo voy a ir haciendo porque vamos a ir trabajando juntos, como siempre hacemos en estos videos, yo voy haciendo a medida que les voy contando. Bueno, la tierra tiene que estar abonada, tiene que ser una buena tierra. Tendrías que haberla estado preparando previamente, ya a esta altura, para trasplantarlos. Los tomates desde la semilla necesitan varios trasplantes hasta que llegan a tierra. Yo en este caso les hice dos trasplantes nada más y ahora el tercero ya los mando a tierra. Necesitan un buen sol, como les dije al principio. Necesitan buena tierra, un buen sustrato, y vamos a ver cómo podemos proveerlo de la manera más económica posible. Vamos a ir al lugar donde van a ir los cherries. Bien, este es el lugar donde voy a poner los cherries. Como verán, están las habas, este bosquecito que se hizo de habas. La idea mía era poner una planta y estos son como 3-4 plantas de cada lado. Hay varias hileras, iban a ser dos hileras nada más. Y yo, si ustedes vieron, las plantas estas, la verdad, semilla propia guardada, y es una locura cómo creció. Bueno, primero que nada, si tenés tu lugar ya preparado, lo ideal hubiera sido que hayas puesto habas. Si pusiste habas, aunque no las consumas o aunque no, si querés que realmente cumplan la función de aportar nitrógeno a la tierra, las tenés que cortar cuando dan la flor o antes de que den la flor, cuando están con los pimpollitos así, las habas. Y si no, cuando está con la flor, las tenés que cortar. Las cortás al ras. Ay, que toqué una ortiga. Bueno, también que haya ortiga está bueno. La cortás al ras, ¿sí? Y plantas los tomates en este mismo lugar. Yo lo que te voy a mostrar es, vamos a desenterrar la haba esta para ver ese aporte que se ve muy a simple vista en su raíz, que son como unas platitas blancas. Obviamente las platitas blancas no es que es el, digamos, no es el nitrógeno propiamente que necesita, pero sí es lo que hace y cumple la función después de poder dejar el nitrógeno en la tierra, fijar el nitrógeno en la tierra, que es lo que principalmente necesita un tomate para poder crecer al principio.
No voy a sacar esa porque me repicó la ortiga, que es otra de las cosas que después voy a hablar adelante de la ortiga. Vamos a sacar otra que no tenga ortiga. La raíz. Lo que voy a hacer yo es cortarla lo más abajo posible y dejar esto enterrado. Si estás viendo este video y no tenés ni idea de lo que son las habas, tengo videos de cuando planté esas, tengo videos cuando las muestro, pero por las dudas te voy a mostrar cuando ya tienen la vaina, cómo son por dentro. Son legumbres. Son legumbres, como decir, no sé, cumpliría la función como un poroto, como una lenteja, como una arveja. Lo comería así, ¿no? Como en guisos. Puedes hacer pastas, bueno, puedes hacer, no pastas, puedes hacer como un hummus de esto. Pero mira, te voy a mostrar. Las habas no necesariamente tenés que poner un montón. Con poner una sola ya te da un montón de flores que después se hacen estas vainitas así. Incluso, qué sé yo, yo a veces las pongo dentro de las macetas. Mi mamá la pone adentro, ¿sabes de qué planta? De la maceta de la Santa Rita, por ejemplo. Y después empieza a hacer así. Y después cada vez más grande, ¿no? Obviamente. Esta ya se ve bastante grande. Esta también, esta ha tenido agua o algo acá abajo. Está muy abajo esto. Vamos a sacar esta. Estas están pequeñas. Pero ya se pueden comer. Ah, es otra planta, con razón. Ahí está. Bueno. Así son las habas. Tendrías que dejarlas secar en la vaina, en la planta, para usarla de semilla luego. Pero así ya se pueden comer. Muy ricas. Y si no, conservar. Yo lo que hago con este tamaño ya las congelo. Y cuando junto una cantidad, hago un guisito de habas. Es súper nutriente esto. Es más, tiene tanta proteína que casi, casi reemplaza la carne. Así porque nada se tira. Obviamente esto lo podríamos mandar al compost, aunque antes de mandarlo al compost yo te recomendaría que lo picaras bien porque si no es muy grande. Se lo podrías dar a las gallinas comen las hojas de las habas, pero realmente no comen tanto. Picotean si no hay otra cosa, pero tienen otras preferencias. Así que no es que las van a liquidar en un minuto, a no ser que las tengas muertas de hambre, ¿no? El año pasado cuando saqué las habas yo ya había plantado los tomates o ya las tenía ubicadas en otra diagramación. Creo que las puse en el patio de las gallinas ahí atrás y sirvieron como para los besos o cedrones que están ahí, como para que no crecieran yuyos ahí, bueno, y se fue compostando y ellas pisotearon pero no las comieron. Lo mejor y lo que voy a hacer este año es usar las habas como acolchado
de los tomates. Sí, sí, no le voy a poner pasto, digamos, seco como hago yo, ¿ves? Como acolchado, yo suelo usar, esto igual es la papa, no es estoy usando otro método acá, pero ves, pasto seco, la verdad, preferiría tratar de evitarlo lo más que pueda, porque esto tiene semillitas y termina creciéndote pasto después adentro del bancal. Así que por eso las corté tan ordenadamente y tan prolijamente, las dejé acá, porque así como las corté, después voy a rellenar esto y meter los tomates y van a hacer ellas el acolchado. Como verán, hasta ahora venimos muy económicamente. En el caso de que no tuvieras cajón, directamente vos sacas todos los yuyos, agregas tierra y podés plantar acá directamente. Yo en el cajón los estoy aprovechando a llenar, por supuesto que no los tengo llenos. Como ustedes saben, yo arranqué esta huerta como ese y como ese que no tienen cajón. O sea, no había ningún cajón y yo arranqué la huerta y después fui agregando los cajones. Por eso es que van a encontrar que los cajones tienen tan vacíos. Porque después, bueno, de a poquito, a pulmón y muy despacito, voy comprando tierra y los voy rellenando. Pero antes de ponerme a sacar todos los yuyos que vea indiscriminadamente, tengo que observar, porque en este cajón había cosas ya previamente. Acá yo puse, antes de sembrar las habas, puse el compost de lo que fue el otoño. O sea, el compost que hice en primavera del año pasado, lo dejé descansar durante el verano, y en otoño lo puse acá adentro. Así que esto ya estaba, desde otoño puse compost, así que no voy a volver a poner compost. Estoy hablando de mi compost casero, el que preparo yo. Pero sí puede tener semillitas de algo y pudo haber caído algo. Entonces, entre medio de todos estos yuyitos puede haber alguna flor, puede haber alguna lechuga. O sea, puede haber algo que nos sirva. Entonces, yo siempre antes de empezar a arrancar todo, miro bien detalladamente qué plantita voy a guardar. ¿Ves? Mira, por ejemplo, esto acá. Esto parece, no sé si es caléndula, no estoy segura. Así que ante la duda voy mirando cada planta. Y también, otra de las cosas que hago es aprovechar toda la ortiga que vea. ¿Ves? En este caso, esta yo ya la podé en otros videos. Hice un preparado de ortiga que funcionó muy bien. Que es un preparado que le aporta más nitrógeno todavía a nuestros plantines del invernadero. Ahora te voy a mostrar cómo viene. Así que esto ya lo corto y ya lo empiezo a juntar para una segunda tanda, porque nunca es suficiente la cantidad que uno hace. Así que estaría bueno, ya que la tengo y ya que la voy a cortar, la meto en un balde y ahora te explico cómo hago. Bueno, la pongo en un balde común, 5 litros, 10 litros, no sé ni cuánto carga, lo lleno hasta 3 cuartos de agua, meto toda la cantidad que encuentro indiscriminadamente, más o menos, o sea, es un puñado, todo es a ojo, la cantidad que haya en el momento que me haya dado la naturaleza, y lo que hago es todos los días lo revuelvo y lo tengo tapado, a la sombra preferentemente, porque obviamente esto empieza después como a fermentar, hay que darle oxigenación, hay que revolverlo por lo menos mínimo 5 minutos continuado al día. Y bueno, uno hace lo que puede. Cuanto más lo revuelvas, más rápido se hace. Quizás en una semana, en 15 días, ya empieza incluso a cambiar de color el agua. Yo al final lo dejé como 20 días y ya lo estoy usando. Y la verdad que es mágico. Ya lo usé con los otros tomates que planté. ¿Ves? Mira, lo tengo acá. Ahí. Está como raro esto. Pero ves que ya empieza a tomar otro color. La ortiga prácticamente se desintegra. Esto va al compost, obviamente. Habría que colarlo y guardarlo. Pero bueno, yo ya lo estoy usando de acá directamente porque uso muchísima cantidad. Así que voy a preparar otro. No sé si agarraré otro balde o usaría este mismo balde para hacer este preparado que la verdad que aporta muchísimo nitrógeno a los plantines, que es lo que más necesitan y es algo orgánico, ¿no? Sin tener que andar usando químicos. Acá ya me hice de un balde. Así empiezo a juntar todas las ortigas que empiezo a ver, matanga, las meto acá adentro y una vez que tengo más o menos una cantidad de puñado, no sé, una cantidad de puñado, gente, le agrego la agüita y a esperar. 20 días ya lo tenés, te vas a dar cuenta. Obviamente lo tapo, puede hacer mosquitas, esto fermenta, va a tener olor, así que no lo pongas cerca de tu casa, bueno, todo lo que sabes que puede ocurrir. Yo lo tapé y la verdad que ahí funcionó bárbaro, ni molesta. Obviamente voy a usar guantes, obviamente sí o sí encontrar mis guantes. Si alguien sigue este canal y ve los videos continuados, habrán visto que esto es como un día a día, un blog. Y les voy contando que no sé qué hice con los guantes nuevos. No los encontré, así que quedé con estos, que ya tienen bastante uso, baqueteados. En realidad no es mi talle, son gigantes.
esto es vivir en una zona donde no tenés un supermercado que tenga productos. No había más, era lo único que había y yo necesitaba, así que ante la necesidad terminé comprando de XXXX gigante. Ah, bueno, cuando la ortiga se seca, después no pica más, es solo cuando está fresca verde, una vez que se secó ya no pica. Incluso me dijeron que hay gente que come ortiga, que hacen algunos, no sé, como relleno, la usan. Bueno, nada. Yo por ahora lo uso para mis abonos de tomate. Y estoy contenta, la verdad que planté los tomates determinados. Eso ya los puse, ni les hice video, porque si no, no llego. Así que, bueno, ya los planté, después se los mostraré. Creo que se los muestro en el... Ah, no, en el huerto turno no los había plantado todavía. Bueno, no importa, en fin. Deseché eso y ya repuntaron, se los ve bien grandecitos. Es como que el tomate se pone como gordito, como si le dieras vitamina. Es como, digamos, una persona, ¿no? Cuando es un niño, cuanto mejor alimentación y más vitaminas tenga, mejor va a ser después su desarrollo. Entonces yo creo que esa es la clave para todas las plantas. Bueno, así es muy poquita cantidad, así que voy a ir juntando lo que vaya encontrando. Miren lo que salió acá, esta planta que hace poco me enteré cómo se llamaba. Amor de hortelano. ¿Sabes por qué pasa? ¿Por qué se llama amor de hortelano? Miren. Se queda pegada a la ropa, ¿sabían? Se pega a los perritos, es como pegajosa. ¿La conocían? Seguramente sí. Es un yuyito. ¿Ves, por ejemplo, esta hoja? Es cilantro. Acá hay una plantita de cilantro. Acá hay otra plantita de cilantro. Así que, bueno, voy a investigar un poquito. Te muestro cómo corté, ¿ves? Ahí al ras. Lo que puede pasar es que vuelva a brotar. En el caso de que vuelva a brotar, la vuelvo a cortar, aunque crezcan los tomates entre medio. Lo ideal sería que esto lo hagas lo más abajo posible, que quede casi con tierra, o que agregues una capita de tierra, o que le pongas acolchado, así si uno lo tapa no le da el sol, si no hay sol no hay vida, entonces no va a crecer. Mira, haciendo una investigación más a fondo me encuentro con esto. La verdad siempre me los encuentro vacíos, o sea, hay alguien, algún sapo, supongo yo, que se los come. Me encuentro siempre muy poquitos, no hay muchos, vacíos. Bueno, y yo había olvidado, nunca levanté, ven eso, es una fresia, ahí había bulbos de fresia, tendría que haber de levantarlas ahora sí o sí, y voy a ver si las pongo en el bosquecito, ahí donde están los cítricos. Noten la diferencia de algo que no tuvo acolchado, con algo que sí tuvo acolchado. Miren entre medio. El acolchado este de hojas, qué bueno que es. Es de lo mejor, ¿eh? Es de lo mejor que podemos hacer. Mira. Que mantiene la humedad. Pejé un poquito muy por arriba, dejando todas las raíces, a no ser que sean yuyos muy duros. Prácticamente despejé todo, inclusive saqué las fresias, las saqué y las puse allá donde está el bosquecito del árbol de peras. Y rascando, rascando, sacando, sacando, miren lo que encontré. Hola, piedra libre. Es un tomate, no sabemos qué es, así que bueno, lo voy a levantar. Lo voy a pasar a una macetita, me lo voy a llevar para el invernadero. Le vamos a poner tomate mimado que estaba entre medio de todas las gigantes habas. Y bueno, y después voy a ver dónde lo planto, a ver qué tomate será. Pero no la voy a usar a modo de revolver la tierra ni dar la vuelta, sino a modo de aireación, es decir, la voy a enterrar y voy a mover un poquito, nada más, eso solo voy a hacer. Este suelo es muy compacto, había un poco de escombros y no fue trabajado para abajo, entonces como no quiero perder esa aireación que tiene en la mayor profundidad del suelo antes de agregarle tierra, voy a airearlo un poquito.
¿Ves? Mira, hay zonas en las que entra re bien, ni hace falta la laya, pero hay zonas que hay como una toscadura, o como que se siente que está feito. Ay, mira lo que estoy viendo. ¡Uy! ¡Otro más! ¡Esto es un tomate! Bueno, le voy a poner una macetita también para él. Vamos a tener dos mimados este año. Les admito que tuve que hacer un alto, tomar agua y seguir, porque hoy es un día de esos para transpirar la gota gorda. Hay mucho sol y eso es muy bueno para los tomates. Bueno, ¿se acuerdan de mi carrito? Ese carrito que yo tenía, que usaba para llevar la tierra y traer. Bueno, miren. Chan, 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 chan. ¡Sí! ¡Cambió los pepes! ¡Qué linda chantuli le puso el maestro Cristian! Me encanta. Ahora sí. Ahora sí. Vengan de a 10, queridas. No eran las ruedas, eran mis bracitos. Pude agarrar cuatro. Perdón, bolsas de tierra, por subestimar su peso. Bueno, igual esta toma era la excusa para que veas todas las caléndulas, cómo están de lindas. ¡Ah, me las quiero comer! La gimnasia del día. No es necesario usar toda esta tierra. Hablábamos de hacer un abono del sustrato donde vamos a poner nuestros tomates de manera gratuita. Yo porque estoy llenando los bancales. Mientras, aprovecho para hacer un alto de mi gimnasia fit del día. Y te voy a contar algo. ¿Sabías que el tomate reduce el colesterol y protege el corazón? Es fuente de vitaminas y minerales. Tiene prácticamente el 40% de lo que necesitamos de antioxidantes. Tiene mucha vitamina C, tiene vitamina A, tiene potasio y tiene hierro. La vitamina A ayuda a mejorar la visión. Mantiene el intestino sano y ayuda a eliminar las toxinas de nuestro organismo. Reduce la hipertensión y alivia la diabetes. Ayuda a tener una piel sana. Huesos, dientes, pelo, piel, todo es más sano. Y además nos protege contra los rayos UV. ¿Sabías todo esto del tomate? No esperes y ya anda a plantar tus tomates. Bueno, listo. Ahí traje las 24 bolsas en un solo viaje. Y ahora vamos a proceder. Antes voy a poner un poquito de perlita, eso lo voy a decir. Vamos a proceder a la magia de YouTube. ¡No lo puedo creer! Bueno, ahora a buscar los tomates. A ver si me alcanza este espacio para todo lo que hice. ¡Hola, hermosos! ¿Están calentitos acá abajo? Bueno, llegó la hora del trasplante, algunos la quieren ya. Y si no va a ser trasplantado, ese, porque obviamente es más pequeño, pero los que estén aptos se van a ir ya a tierra. Es más, no los regué, así que les va a venir bien el trasplante y el riego. No voy a decir cuántos son. ¿Cuántos tomates cherries? Nada más. Solo tomates cherries. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Teniendo en cuenta esos chiquititos que les mostré. Creo que son como 6 u 8 variedades distintas. Así que más o menos ahí ya ayudé un montón. Déjame en un comentario quién... A ver quién gana cuántos tomates o quién se aproxima más. En el próximo video lo voy a nombrar a la persona que se haya acercado más a la cantidad de tomates que puse cherries.
por la tarde los planto, les va a ser bien plantarlos por la tarde porque van a estar fresquitos, no van a sufrir tantísimo calor, pasan la noche con su botella respectiva cada una y mañana a la mañana reciben el solcito. Les cuento, ya viendo el espacio y por experiencia de otros años, ya sé que no me van a entrar todos acá. Tampoco los puedo poner apiñados. Lo ideal sería ponerlos cada 30 centímetros mínimo cada uno. Si después vas a estarles encima, si después vas a podarle para que no se te haga hongo y toda la historia. Hay un video que explico todas las pestes del tomate que es del año pasado. Es más, por ahí lo dejo por acá si quieres ir a pispearlo, que digo todos los detalles del tutorado del tomate y toda la historia. Pero ya en experiencia ya veo que acá no me van a entrar, ya lo sé. Así que ahora voy a dejar el video acá porque voy a plantar todo junto rápidamente antes de que se me vaya la luz del sol. Tengo que regar, tengo que acolchar, por supuesto con las mismas habas los voy a acolchar, y tengo que ver todos los demás que vayan quedando dónde los voy a plantar. Además, tengo los que regalo, o sea, de los míos ya sé que me van a sobrar, y tengo hechos los que ya seleccioné. Cuando dice, siempre hago, no es que hago de más para regalar, hago los que son para regalar puntualmente, quiero regalar este, ya los hago, y después hago los míos y siempre hago de más, porque siempre sumo alguno más, entonces siempre quiero tener la misma cantidad. Y bueno, y además uno nunca sabe lo que puede pasar, he tenido algunas bajas, por eso vieron que había chiquititos en donde tuve bajas. La baja fue porque regué mucho, por eso ahora los ven que están, que no los regué tanto. Regué mucho y vinieron como 5 días nublados, pero de esos que decís que se seque la tierra. Y a algunos les agarró un poquito de hongo y bueno, chao, no los puede salvar. Así que bueno, eso fue lavar el tarrito, bien lavado, desinfectado, y volver a sembrar rápidamente. Así que ya están saliendo. Eso sí se de siembra directa, no hice papel de germinado, nada. Mandé semilla ahí y nos vimos. El que sale, sale y ya está. Así que bueno, no tengo ni idea yo cuántos son, por eso tampoco sé decirles. Voy a saber decirles una vez que termine de hacer todo ese trabajo, que seguramente va a ser con la luz de noche, con una linterna iluminando. Cristian, cuando llega, me ilumina con la linterna y yo termino de plantar. Así que bueno, les quiero agradecer por haberme acompañado, porque me encanta hacer estos videos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Mua! Chau, chau. Bueno, es el otro día y quería mostrarles cómo quedaron, ¿ven? Con las habas, y que le puse estos copetes ahí, y en el medio, inaugurando el bancal, puse una albahaquita. Puse botella a la albahaca para que no me la coma nada. Y así quedó.